Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de lo que es Camino a Palacio Gobierno. Por favor, grábese bien este nombre porque esa es la intención de nuestra conversación. Ojo, como lo hemos dicho, nosotros como ingenieros no podemos contar la historia del Perú, pero sí nos interesa poder llegar a un acercamiento y hacer una reflexión, cómo es que cada uno de los que llegaron a la Casa de Pizarro, cómo llegaron, quiénes fueron, cómo llegaron y qué hicieron. Por eso se llama el programa Camino a Palacio Gobierno. Ahora nos falta terminar la época la época republicana, que está entre el año 1821 a 1830. Yo estaba revisando la historia porque conversar con Hugo es sumamente importante. Tengo que leer porque conoce más de historia. Mi función es más una interpretación política, pero hasta lo que hablamos la semana pasada, ya hemos tenido tres presidentes extranjeros. Miren cómo es la historia del Perú. Nuestro primer presidente, un argentino, el señor José de San Martín. El segundo presidente, un venezolano, el señor Simón Bolívar. Y el tercer presidente, un señor ecuatoriano, el señor José de la Mar. Ahí me quedo con mi interpretación política porque Hugo es el que tiene más información de la historia de los presidentes. Así es, Virgilio, ¿cómo estás? Un abrazo para toda la gente que nos está viendo. Yo voy a hacer la parte más secuencial, la parte cronológica de la historia. Hemos estado hablando anteriormente de San Martín, de Bolívar y de... también está La Mar, ¿no? La Mar, un señor de Cuenca, de Ecuador, de lo que hoy es Ecuador, en esa época era la Gran Colombia, pero él se identificó como peruano desde un principio. Los que eran extranjeros así netos era San Martín y Bolívar, básicamente. Cuando Bolívar, después que está en el poder, después de haber conseguido la consolidación de la independencia, hay un periodo de estabilidad, hay un periodo de estabilidad política en el Perú, pero Bolívar también tiene que hacer algunas cosas fuera de Lima, así que deja en el poder, como presidente del Consejo Interino, deja en el poder a Hipólito Unanue, un político, un prócer de la independencia, que es muy importante mencionarlo, ya que ha cumplido una función muy primordial desde el inicio de la República, incluso antes de que ésta se llegue a formar. Es un papel trascendental el que ha hecho, ¿no es cierto, Virgilio? Es muy importante la presencia de José Hipólito Unanue en nuestra época republicana, porque él representa a uno de los tantos hombres de la era de la Ilustración en el Perú. Como sabemos, la Ilustración se originó en Europa como consecuencia de ese cambio que la sociedad quería. En el siglo XVII la sociedad buscaba un cambio del punto de vista social, el punto de vista económico, el punto de vista de la política y la cultura. Y por eso que se llama la época de la Ilustración, porque en ese momento los grandes pensadores decían que no podemos estar guiándonos solo por lo que dice la nobleza o por lo que dice la religión. En esa época, en el siglo XVII, los seres humanos estamos dependiendo solo de la fe. Lo que la religión decía tenemos que hacer, lo que los nobles decían tenemos que hacer, pero surgieron los grandes pensadores que venían con la época de la racionalidad, la libertad y la liberación. Entonces, muchos peruanos criollos de ese momento viajaron a Europa, conocían a Europa, y uno de ellos fue Hipólito Unanue. Creo que Hipólito Unanue fue encargado de la presidencia de gobierno en algún momento, pero producto de esta cultura, esta corriente global que era el tema de la Ilustración. Entonces, si queremos saber cómo llegar a Palacio de Gobierno, esta es una de las razones. Llegas a Palacio de Gobierno cuando estás involucrado entre los grandes cambios globales, y producto de la Ilustración es que se dio la independencia de Estados Unidos, se dio la Revolución Francesa y también surgió en Latinoamérica todos estos procesos independentistas. Por eso la presencia de Hipólito Unanue. Así es. Y bueno,
Y ahí también había que ver, ¿no? El tema de qué siglo era. Era el siglo XVIII, ¿no? El año 1700 era el siglo XVIII, donde se independiza Estados Unidos, la Revolución Francesa. Todo esto ocurre a finales del siglo XVIII, que es años 1700, ¿no? Y el siglo XIX es los 1800. Ahí es donde, claro, ahí es donde recién los países latinoamericanos recién se comienzan a independizar. Así es como ha ocurrido, ¿no? Una vez Pero que perdón, perdón un ratito, Hugo. Entonces, la independencia del Perú surgen como producto de esas corrientes, sí. europeas, ¿no? La independencia de Estados Unidos fue ejemplo para Sudamérica para buscar también la independencia. Y es importante entonces anotar que para llegar a Palacio de Gobierno, entonces hay que estar enterado de lo que pasa en otros continentes, porque son corrientes globales. O sea que la globalización no es solo ahora, la globalización tiene el siglo XVI, siglo XVII y el siglo XVIII, y producto de esos conceptos de globalización es que vino a Latinoamérica las ganas de la independencia, cuyos principales líderes fueron los precursores de nuestra independencia. Tenemos ahí Hipólito Unanue, tenemos el Solitario de Sayán, tenemos a José Así es. Faustino Sánchez Carrión, tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza, grandes pensadores y, como reflexión política, personas que quisieron tanto a su país, personas que querían tanto al Perú por su historia, por su riqueza, por su cultura, por su forma de ser. Esos hombres entregaron su vida a pensar en el bien del Perú, y ojalá ahora existiéramos hombres como ellos que nos dedicamos a amar a nuestro país, porque nadie más que nosotros es para querer, amar y hacer respetar a nuestro país. Por eso es importante la presencia de Hipólito Unanue en la presidencia de la República, aunque encargado por Bolívar, Sí, pues es porque ha sido importante, un ¿no? visionario de aquella época. Ya creo que ha firmado incluso la propia independencia del Perú. Él ha sido uno de los firmantes. O sea, sin él, tal vez la República hubiera tardado en consolidarse, ¿no? Hubiéramos demorado en independizarnos, tal vez, si no fuera por él que hizo esto. Claro, Sí. lo irónico, Hugo, es que hay tanto reconocimiento y tanta admiración a presidentes que, si bien contribuyeron a la independencia, como San Martín, Lamar. como Bolívar, como Lamar, como Santa Cruz, hay tanta admiración a ellos, pero ¿por qué no hay tanta admiración a nuestros verdaderos peruanos, a los Los próceres, ¿no? criollos de esa época, que se prepararon los próceres, los precursores, que dieron su vida y han fusilado a José Olaya, que luchaba por nuestra independencia, que han fusilado a María Parada de Bellido, han fusilado a Túpac Amaru, y mira, a ellos no hay tanta veneración como hay a otros ciudadanos? Entonces, para llegar a Palacio de Gobierno hay que amar a nuestro país. Y tal vez la razón de tanta indiferencia que existe en el Perú es porque no ha habido una verdadera identidad. Nuestra independencia no ha logrado ciudadanos de otros países, y no se le da importancia a nuestros compatriotas originarios andinos, descendientes de la cultura andina. Claro, una mezcla con españoles, pero sí han sido gente luchadora que merecen tener el reconocimiento permanente en la historia de nuestra Sí, se ha república, dado ¿no? más importancia o sea, se venera más a Bolívar. Bueno, es lo que por ahí presiento, ¿no? Que se extiende o se tenía en aquella época una veneración a la personalidad de Bolívar, que era un extranjero. Pero él tenía otros sueños para Latinoamérica. Él quería consolidar una sola unidad, una sola confederación en todos los países sudamericanos de habla hispana. Él quería eso. Y para eso él tenía que, bueno, él se había propuesto, Bolívar se había propuesto hacer eso. Y una de las cosas que podía, con la que podía lograr era esta constitución vitalicia, muy criticada, por cierto, que para él era la única forma de consolidar una confederación en toda Sudamérica, un solo país, por así decirlo. Y para eso promulgó esa constitución vitalicia. Que supuestamente era inquebrantable, ¿no? Y una vez que lo hizo, dejó el Perú para irse a Colombia a tratar de hacer lo mismo, irse a Bolivia a tratar de hacer lo mismo, para de así consolidar a toda Sudamérica
en una sola nación y poder él ser el primer presidente de esta gran nación, que es, no sé cómo se iba a llamar, pero iba a ser como una confederación sudamericana. Para mala suerte de Bolívar, esto no ocurrió en el Perú. La gente a principios de 1827, ojo, ya estamos en 1827, el Perú no está de acuerdo con esto y se rebela, ¿no? Los militares peruanos se rebelan, hay una revolución antibolivariana a inicios de 1827 y hace caer este régimen bolivariano. Dice que sí. La aspiración de Bolívar, como tú dices, era tener toda una nación sudamericana donde él era el rey, y él era el monarca y él que podía ser el dueño, el de toda Latinoamérica, ¿no? Con el presidente, porque por eso él era republicano. Era republicano, pero el contenido de la constitución le daba todos los poderes a él. Como si fuera un monarca, claro. Entonces, como si fuera un monarca, contrario a la corriente libertadora que querían establecer los tres poderes del Estado. Así es. Querían un congreso, querían el poder ejecutivo y el poder legislativo. El congreso, el poder ejecutivo y el poder judicial. Contrario a eso, lo que quería Bolívar es concentrar todo el poder en él. Y por eso que esa constitución, que era la constitución vitalicia de 1826, solo duró 48 horas. ¿Por qué duró 48 horas? Porque los congresistas, que eran los verdaderos criollos peruanos, no estaban de acuerdo con cederle el poder a Bolívar, que era un ciudadano venezolano. Yo creo que esa es la interpretación. Habíamos salido de un monarca o de un gobierno del rey de España. Ajá. Para terminar o pasar a un gobierno de un dictador, claro, un dictador. Como Bolívar. Entonces los congresistas de esa época, y creo que fue José de la Mar el que empezó a desconocer la constitución de 1826, ¿no? Sí, porque José de la Mar regresa a Ecuador, bueno, a lo que era la Gran Colombia, y regresa, porque él es de allá, él era de allá, así que se va, pues, ¿no? Y en el Perú se queda gobernando en la presidencia del Consejo, como interino se queda Santa Cruz. Santa Cruz también era un hombre de confianza de Bolívar. Pero una vez que cae el régimen bolivariano, una vez que cae este régimen, a inicios del 27, de 1827, el Perú queda un poco acéfalo, ¿no? Sin cabeza. Y entra el Congreso, le dice a Santa Cruz, quédate a gobernar interinamente hasta que elijamos a un nuevo presidente, ¿no? Y Santa Cruz acepta quedarse, ya no estaba con esas simpatías hacia Bolívar. Eso también hizo que el Congreso confíe en él, y se queda Santa Cruz hasta mitad de año del 27, se queda ahí, y este Congreso elige a un presidente, obviamente. Luna Pizarro, el sacerdote, monseñor Francisco Javier de Luna Pizarro, seguía ahí de presidente del Congreso, siempre ha estado presidiendo el poder legislativo él, ¿no? Él era una figura muy, muy importante en el Perú, y él dice, hay que llamar de nuevo a la Mar. Eso fue lo que dijo: vamos a llamar de nuevo a José de la Mar para que presida, que sea presidente de la República del Perú, y lo eligen. El Congreso elige a la Mar en el 27, a mediados de ese año, pero la Mar se encontraba en Guayaquil, y entonces mandan una comitiva para llamarlo. José de la Mar acepta, pero hasta que llega al Perú, iba a pasar muchos meses, él tenía que dejar de hacer unas cosas allá, unas cuestiones allá en Ecuador, ¿no? Y mientras la Mar no estaba en Lima, entró al poder de manera provisoria el señor Manuel Salazar y Baquijano. Él gobernó, y ya recién cuando José de la Mar regresa al Perú, entra a Lima. Dicen que él no quería, le esperaba un recibimiento especial, pero José de la Mar entró de incógnito a Lima, ¿no? Entró por el puerto del Callao, así con un perfil bajo, no quería ningún recibimiento afectivo ni nada que sea pomposo, ¿no? Así que entró de incógnito y llegó a Palacio de Gobierno, y ahí recién lo reconocieron. Perdón, sí, perdón un ratito, escuchando a José de la Mar me hace volver a la época de la Ilustración. A ver.
José Alamar, siendo un ciudadano ecuatoriano, también viajó a Europa y su niñez, su juventud, lo pasó en Europa entre el año 1780, 1810, 1815. Estuvo en Europa y, estando en Europa, se enteró de todo este proceso de cambio que había en la racionalidad, en la independencia, en la justicia, en el liberalismo. Entonces, para enseñar cómo se llega a Palacio de Gobierno, Lamar llega a Palacio de Gobierno, pero llega también producto de todos los conocimientos que él adquirió en esta etapa de los cambios sociales que había en Europa en esa época, entre 1780 y el año 1810. Lamar se hace presidente, y yo creo que Lamar fue uno de los pocos militares que no se dejó supeditar tanto a los caprichos de Bolívar, porque Santa Cruz sí era como un títere de Bolívar. Lo que decía Bolívar, Santa Cruz hacía. Y yo creo que, como tú dices, cuando Lamar regresa a Lima, no quería que le haga un gran recibimiento, ni que tanta... Era modesto. Ni que era modesto, y sobre todo, lo más importante, que era un militar que no se sometió a los caprichos de Simón Bolívar. Entonces, como conclusión, otra vez, hay que estar enterado de los grandes cambios sociales, políticos y económicos que pasa en el mundo para llegar a Palacio de Gobierno, y es una de las razones por qué llegó Lamar. Creo que Lamar, Santa Cruz, San Martín, Bolívar, Gamarra, todos esos presidentes estuvieron primero en Europa viendo los grandes cambios sociales para luego venir a Latinoamérica y hacerse gobernantes de algunos países. Sí, de hecho, Lamar había luchado contra Francia, primero luchó para el Imperio Español. Casi todos los grandes caudillos de principios de la República han sido realistas en sus inicios y luego se han pasado al bando patriota, ¿no? Han abrazado la causa patriótica luego, ya después, tal vez por convencimiento de San Martín o por alguna epifanía que tenían ellos, se han pasado al bando patriota. Lamar peleó por España en un principio y luchó contra Francia en Europa, porque había esto de la reforma borbónica y todo esto, y ahí luchó Lamar. Y luego toda esta experiencia militar y toda esta y su lucha por la independencia del Perú ha hecho que el monseñor Francisco Luna Pizarro lo vuelva a elegir, porque ya lo había elegido antes, hace a inicios de la República, ya lo habían elegido, ¿no? Así es, y luego otra vez lo eligen, lo llaman, no, sin ninguna elección popular, sin nada, simplemente el Congreso lo eligió porque había una confianza ahí. O sea, hubo votación interna en el Congreso y salió ganador José Lamar, que gobernó hasta 1829. Hay una etapa importante en el 1828, que es bueno decirlo. En 1828 aparece la figura de Agustín Gamarra, un cusqueño caudillo. Perdón, Hugo, para hablar una interpretación política de Lamar. A ver. Acá actualmente en el Congreso, o en el Congreso básicamente, cuando un congresista se cambia de un partido político a otra, le llaman tránsfuga. Ah, claro, eso sí. Siempre hay tránsfuga. Entonces, Lamar originalmente fue un realista, fue el representante del rey acá en el Perú, porque algún encargo realista le dieron. Pero así como Lamar, hay otros militares que sus orígenes fueron realistas, vinieron al Perú y en el tiempo se trasladaban a las fuerzas patrióticas. Trasladaron las fuerzas libertarias. Santa Cruz, por ejemplo. Entonces, Santa Cruz y Lamar, pero no le dicen tránsfugas a ellos, ¿no? Porque en este momento le dirían un tránsfuga tanto a Lamar como a Santa Cruz. Pero creo que en su momento ha habido mucho interés personal de los militares. Ha habido mucho interés personal porque con el derecho de que participaron en la guerra, en la batalla de Junín o de Ayacucho, luego pensaban que iban a ser presidentes y quizá a propósito fueron a las batallas para luego hacerse presidente de la República. Pero lo que quería comentar es que muchos militares que originalmente defendían al rey de España allá en España, vinieron a Latinoamérica y se volvieron en contra del virreinato. Creo que eso sí, una lógica en varios militares de esa época. Y yo creo que
llamar tránsfuga. Tal vez en esa época esta palabra no era la más utilizada, pero si yo fuera realista en esa época, o sea, si yo hubiera vivido como realista en aquella época, tal vez hubiera llamado, mira estos que se pasan a otro bando, tránsfugas, tal vez hubiera dicho eso, ¿no? O sea, si fuera realista, ¿no? Pero desde el punto de vista patriótico, o sea, como liberal patriota, no llamarías tránsfuga a alguien que se pasa para tu equipo, para tu causa, ¿no? O sea, para la intención que se tenía. Y eso era una idea que tengo, ¿no?, en mente. Mira, en el año 28, 1828, yo te estaba contando que ocurrió algo muy importante. Ocurrió una guerra, tal vez la primera guerra contra otro país. Pero ¿cómo comenzó esto? Comenzó con la aparición de Agustín Gamarra, un caudillo cusqueño muy popular en Cusco, muy reconocido y querido en el Cusco. Tal es así que en Cusco uno encuentra calles y nombres de organizaciones con su nombre, ¿no? El Mariscal Gamarra. Resulta que él tenía un sueño, aparte, que era anexar Bolivia al Perú. Siempre ha sido ese su sueño, anexar el Alto Perú, lo que le llamaban, ¿no?, al Perú. Quería anexarlo. Y en esa época, mira, Gamarra invadió Bolivia en dos ocasiones. Y en el año 28 fue la primera. 1828, Gamarra, como era militar y tenía un alto cargo dentro del gobierno de la mar, él decide invadir sin permiso de la mar ni nadie, decide invadir Bolivia para anexarlo al Perú. Pero la verdadera intención, pues, era, aparte de anexar, era retirar al gobierno bolivariano que se encontraba enquistado en el Alto Perú. Esto le molestaba mucho a Gamarra. El Gamarra decía que cómo es posible que todavía tengamos régimen bolivariano en el Perú. Mira, Bolivia, el Alto Perú, que se supone que es nuestro, él decía eso, ¿no? Se supone que es nuestro, está gobernando Sucre ahí todavía, él es bolivariano, hay que sacarlo. Entonces invade Bolivia y lo sacan a Sucre. Dice que Gamarra, al pasearse por Bolivia, nadie lo atacó, era muy temido, y Sucre tuvo que agachar la cabeza y irse. Y esto ocasionó la furia de Bolívar. Me ibas a decir algo, Virgilio. Sí, entonces Gamarra, más que invadir Bolivia, lo que trataba es de recuperar a este Bolivia que fue un territorio peruano y que Bolívar lo dividió para poner su nombre, porque hay que ser realistas. O sea, Bolivia surge como la ambición de Bolívar para perennizar su nombre con un país que se llama Bolívar y luego pasó a lo que es ahora Bolivia. Pero todas estas guerras siempre se dieron, estas guerras, si quiere, intermedias entre Perú, Bolivia, Perú, la Gran Colombia, Perú por la disputa por Guayaquil. Todos estos temas intermedios se dieron por la gran ambición que Bolívar tenía, no sé si sana o malintencionada, de hacer una sola nación. Tú seguramente sabes más que cuando regresa Bolívar a Venezuela, regresa a su país, luego en 1828, 1827, le declara la guerra al Perú. Sí, eso justo lo que estaba a punto de decir. O sea, ¿por qué Bolívar declara la guerra al Perú en 1828? Justamente porque Gamarra había sacado prácticamente a patadas a Sucre, lo había sacado de Bolivia, porque él estaba gobernando ahí. Y Bolívar vio sus ideas confederativas, las vio fracasar, y eso le hizo enojar demasiado a Bolívar, a tal punto que le declaró la guerra al país que alguna vez liberó del Imperio Español, ¿no? Algo muy irónico, pero que sucedió, ¿no? Se declaró la guerra. Es irónico, es irónico lo que nos pasa a nuestro país, ¿no? O sea, hay varios libros, hay varios intelectuales que nos hablan de una independencia inconclusa. Nuestro sí. País no está totalmente independizado. Y ahora podemos llegar a esa conclusión cuando vemos que Bolívar, que contribuyó a la independencia del Perú, luego se enoja porque Gamarra quería recuperar Bolivia, se enoja porque José de la Mar no era su títere y no hacía lo que quería Bolívar,
Y dice la historia, ojo que nosotros no somos historiadores, pero uno va leyendo diariamente más, dice la historia que cuando Bolívar regresó a Venezuela, luego le pasó la factura al Perú. Le dijo, bueno, señores peruanos, yo me he ido a ayudar con su independencia, con 800 caballos, tantos soldados, tantas mulas y tanto he llevado. Ahora esta es mi factura, que quería que le paguen por lo que Bolívar vino al Perú a ayudar. Esa cosa debes saberlo tú, pero miren lo crítico de nuestra historia, y que sería importante que los jóvenes y que lo escuchen, los que nos escuchan puedan entenderlo claramente, cómo ha sido la historia de nuestra república y qué compromiso debemos asumir para adelante para defender y amar a nuestro país. Nunca vamos a encontrar un lugar tan bello, tan hermoso y tan maravilloso como es nuestro país, con su historia, con su música, con su comida, con su patrimonio, con su geografía. Nos damos cuenta cuántos gobernantes se han aprovechado de nuestro país y cuántos gobernantes han utilizado. Si Bolívar manda una factura a cobrar por los soldados que mandamos, estamos jodidos, ¿no? Perdona la palabra, pero es un absurdo, ¿no? Tú sabes más de historia, Hugo. Y sí, es cierto, hay una parte en la que Bolívar pide a los criollos un dinero prestado para la independencia. Y es así, los criollos de aquella época, los limeños de las grandes élites que tenían dinero, ellos le prestan dinero a Bolívar, a San Martín, para que puedan realizar la independencia. Ese dinero tenía que ser devuelto, el Estado peruano tenía que devolverlo, y eso ya se devolvió en la época del guano, ¿no? Mediante una ley, eso ya es posterior, ¿no? Pero eso es lo que ocurrió, hemos costeado, los propios peruanos han costeado su independencia, no ha sido gratis, nada ha sido gratis en esta vida. Igual lo irónico que estábamos comentando, que Bolívar le regresa al Perú, o sea, otra vez le dice que va a estar contra ellos, ¿no? Es algo irónico que ocurrió, y sí, se dio esa guerra llamada Guerra de Perú versus la Gran Colombia, ocurrió en el año 1828. Fue algo inaudito para el Perú, la primera guerra que teníamos contra otro país. Y como estaba gobernando José de la Mar, él tenía que hacer una cosa importante, fue ir a la guerra. La Mar dejó Lima y dejó el gobierno al señor Manuel Salazar y Baquijano, lo dejó como encargado del mando. Y él estuvo gobernando mientras La Mar se encontraba en la guerra, se encontraba como director de guerra, comandando las tropas contra el gobierno bolivariano, allá por el norte, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en Lima? Pues Gamarra, junto con otro militar llamado Antonio Gutiérrez de la Fuente, ellos dos eran amigos, eran cómplices, ¿ya? Esa es la palabra, creo. Eran cómplices Gamarra con Antonio Gutiérrez de la Fuente. Hay que acordarnos de este nombre, Antonio Gutiérrez. Y ellos dos van a la guerra contra la Gran Colombia, pelean por el Perú, y a la vez sienten un recelo contra José de la Mar. Sienten que deberían sacarlo. No lo ven como buen personaje en la presidencia José de la Mar. Así que ellos conspiran contra José de la Mar, conspiran de tal forma que lo echan del poder. ¿Cuándo ocurre esto? En 1829. A mediados de 1829 ocurre algo muy importante. Mientras la Mar se encontraba en Piura, en el norte, peleando, en Lima estaba Manuel Salazar y Baquijano gobernando el Perú como encargado provisorio. Y en ese momento, el señor Gutiérrez de la Fuente, este señor Antonio Gutiérrez, le da un golpe de estado en Lima al interino, a Manuel Salazar. Le da un golpe de estado, mientras que Gamarra apresa a José de la Mar y lo manda al exilio. Esto ocurrió el 5 de junio del 29. Fíjate, mira esas coincidencias ahí en nuestro país. Gamarra acusa a la Mar de ser ecuatoriano. Y Gamarra dice, no puedo, tenemos un presidente que sea ecuatoriano. Bolívar le declara la guerra al Perú porque quería quedarse con el territorio de Tumbes, Jaén y Maynas. Recuerda que siempre se habló
tumbes ahí en Maynas, desde la época que Bolívar quería quitarse esos territorios, además de que ya nos retuvo lo que es Guayaquil. Y los congresistas anularon la constitución de 1826. Entonces habían tantas circunstancias que hicieron enojar a Bolívar y esa es la razón por la que declara la guerra. Pero lo más anecdótico, si quiere, lo más triste para nuestro país es que un presidente que está combatiendo contra un invasor que en ese momento era Bolívar, que fue José de la Mar, es derrocado por otro presidente, por otro ciudadano peruano que era Gamarra. Para sintetizar, Gamarra militar derroca a nuestro presidente elegido, que era José de la Mar, por acusándolo de que era un ciudadano ecuatoriano. Y en plena guerra contra Bolívar, que quería quitarnos Tumbes, Jaén y Maynas. Esa es la triste historia de nuestro país. Es lo que pasa, es lo que desgraciadamente ha pasado durante tantos años en nuestro país, que nunca ha habido una identificación, nunca ha habido una identidad, nunca ha habido ese amor para el país, porque lo lógico hubiera sido de que Gamarra apoye a Lamar en esta guerra contra Bolívar, pero sucedió lo contrario, ¿no? Así es, y pues le da pues este golpe de Estado. El que da el golpe de Estado en sí es el señor Antonio Gutiérrez de la Fuente, cómplice de Agustín Gamarra. Da el golpe en Lima y Gamarra se encarga de mandar al exilio a Lamar. Pero el que entra al poder es Antonio Gutiérrez de la Fuente, el golpista. Él entra al poder. En el año 29, 1829, pero por una extraña razón él da el golpe, pero no quiere ser presidente, renuncia ante el Congreso, dice el Congreso, no, no quiero presidir esto, porque estaba como jefe supremo. Cada vez que alguien da un golpe de Estado se pone como jefe supremo, pero el señor Gutiérrez de la Fuente decide no seguir en el poder y el Congreso tenía que nombrar a otra persona y por presión política, ya que era el caso en ese momento, nombran a Gamarra. Agustín Gamarra entra al poder nombrado por el Congreso, de manera provisoria primero entra, de manera provisoria, y ya después lo eligen, ya después lo eligen de manera ya constitucional. En esa etapa provisoria de Gamarra, Agustín Gamarra, tiene también el dejar Lima y hacer una serie de cosas y dejan el poder a Gutiérrez como encargado del mando. Y durante esa época Gamarra firma la paz con la Gran Colombia. Hace un tratado en el que este país, la Gran Colombia, se compromete a no pedir Tumbes, Jaén y Maynas. Y de esta forma Agustín Gamarra logra conservar estas regiones para el Perú. Esto le dio gran popularidad a Gamarra, que para fines de 1829, el Congreso, por primera vez, organiza unas elecciones populares. Y aquí comienza una etapa importante de la historia del Perú, porque sería la primera elección popular de toda la historia republicana. Ocurrió exactamente un 19 de diciembre de 1829. Y como era de esperarse, salió elegido Agustín Gamarra, ya que había ganado una gran popularidad. Él se ratifica como presidente, o sea, prácticamente continúa y ahí él cumple un mandato de 4 años, o sea, logra terminar su mandato de 4 años, que así estaba en la Constitución, eran 4 años lo que se gobernaba. Ya era ya la constitución de 1828. Esa constitución de 1828 ya establece los 4 años de gobierno, ahí el primer presidente elegido, Agustín Gamarra. Y hasta este año, o hasta esta época, entonces como conclusión tendríamos de que hasta 1830 hemos tenido 4 presidentes extranjeros. Los dos que hemos mencionado, Bolívar, San Martín, Lamar y Santa Cruz, 4 presidentes extranjeros. Hemos tenido 4 presidentes extranjeros y 3 constituciones para ver lo dinámico que ha sido todo el proceso de inicio de nuestra república. Pero progresivamente hemos ido ordenándonos y a partir de la constitución de 1828 y ya con la elección
de Agustín Gamarra con elecciones a través de los colegios electorales, ya hemos ido entrando a un proceso de mayor ordenamiento. Sí, es bueno saber que las primeras elecciones que ocurrieron en el Perú, que se dieron en este año 29, no fueron unas elecciones realmente populares, porque los que votaron, ¿quiénes eran? Las élites pequeñas criollas de Lima, las élites que tenían dinero, que eran los que tenían mayor relevancia en el ámbito político, porque no votaron los indígenas, no votaron, solamente fue algo pequeño en Lima, unas cuantas personas tuvieron ese privilegio de acceder al voto, ya que no existía el Jurado Nacional de Elecciones, no existía la OMP, no existía ningún organismo de estos, y pues solamente algunas personas pudieron votar, y estas elecciones hicieron que Agustín Gamarra, este cusqueño caudillo, era caudillo porque tenía un gran arraigo popular, era un poco populista el señor, y también era una persona de que era líder, ¿no? Era un gran líder, y por eso era un caudillo. Y dice que tiene una esposa también muy guerrera y combativa. La esposa de Agustín Gamarra era como una primera dama, pero con gran energía, y que le acompañaba a Agustín Gamarra en todos los combates que él tenía. Sí, justo quiero contar algo sobre ella, y es importante hacerlo porque de eso dependió la estabilidad de Gamarra. Gamarra gobernó desde 1829 hasta 1833, cumplió un periodo de 4 años, pero él fue un presidente intermitente, por así decirlo. Él estaba en Lima, pero también tenía que irse a arreglar ciertas cosas en otras ciudades, en provincias, tenía que ir a sofocar algunas rebeliones que ocurrían por ahí, y dejaba en el poder en Lima a distintos personajes, presidentes, por ejemplo, Gutiérrez de la Fuente lo suplió, o sea, lo secundó durante un momento. Luego estuvo el señor Juan El Espuru, otro militar que estuvo también ahí. También estuvo Andrés Reyes Buitrón, otro militar que también se quedó como encargado del gobierno durante las ausencias de Gamarra. Pero ocurre una cosa muy interesante aquí, y es que en estas intermitencias del gobierno de Gamarra, el que se quedaba en el poder también era Gutiérrez de la Fuente, ¿no? El personaje que dio el golpe de estado contra la mar. Gutiérrez de la Fuente era... sospechan de él, o sea, ocurre algo con él que no le gusta mucho a Gamarra. Parecía que Gutiérrez de la Fuente quería conspirar contra Gamarra, y esto lo detecta ¿quién? La esposa de Gamarra. Sí. La mariscala llamada Francisca Zubiaga. Exactamente. Doña Pancha Zubiaga, la mariscala. Cusqueña también, ¿no? Claro, y ella se da cuenta de esta situación. Ella estaba muy metida muy en política, era una líder muy, muy populista también, y apreciada por los cusqueños, por todo el Perú. Bueno, pues tenía sus fracciones de gente que la apoyaba. Y esta mujer acusa a Gutiérrez de la Fuente como traidor, conspirador, lo acusa. Y mientras Gamarra, su esposo, se encontraba fuera de Lima resolviendo otros asuntos, la mariscala va a Palacio de Gobierno, donde se encontraba como interino o como encargado Gutiérrez de la Fuente, va y le da un golpe de estado. O sea, la mariscala, acompañada de un gran séquito de hombres militares que la apoyaban, comanda un golpe militar, y es creo que el único golpe militar en el Perú que lo comandó una mujer. Y miren en qué época, a inicios de la República. Sí. Increíblemente sucedió, y Gutiérrez de la Fuente fue derrocado por la mariscala. Fue una cosa inaudita, pero sucedió. Este hecho es tan importante que pareciera que fue un autogolpe, ya que la mariscala, el personaje fiel a Gamarra, da un golpe al propio gobierno de Gamarra, porque recordemos que Gutiérrez de la Fuente era supuestamente el hombre segundo al mando de Gamarra, entonces parecía un autogolpe. Y es por eso que muchos historiadores dicen que Gamarra no cumplió sus 4 años de gobierno, porque hubo un pare ahí, hubo una
una pausa ahí en su gobierno. Pero después de este golpe, siguió gobernando Gamarra y entró como interino otra persona, otro presidente, otro encargado del gobierno, que era el señor Juan El Espro, otro militar. De ahí entró Andrés Reyes Buitrón y así. Y así continuó esa intermitencia de Gamarra. Él se iba, regresaba a Lima, se iba otra vez a provincias, regresaba a Lima. Y a quien dejaba en el poder, dejaba a otros presidentes, como puede ser Manuel Tellería Vicuña, que también otro militar. Bueno, era en realidad un jurista, un abogado. También estaba José Braulio del Campo, gobernó unos meses. Y así estuvieron hasta que Gamarra finalmente llegaba al fin de su gobierno. Llegó el fin de su gobierno y decide pues que ya tiene que dejarlo. Convoca a un Consejo Nacional presidido por, ya sabemos quién, el señor Francisco Javier de Luna Pizarro. Él siempre ha presidido los congresos, todo. Ha sido un hombre muy importante, este señor Luna Pizarro. Mira, un sacerdote era. Y de ahí él eligió pues al señor Orbegoso, que sería el nuevo presidente del Perú, o sea, José Luis de Orbegoso. Y ahí termina pues la presidencia, el primer gobierno que se llegó a completar en el Perú, que es el de Gamarra. Es muy interesante todo esto, ¿no, Virgilio? Sí. O sea, llegamos a 1830 con una negociación permanente entre el Congreso y los militares. Llegamos a 1830, cuando menos con 10 presidentes, porque había presidentes que estuvieron un día, había presidentes que estuvieron 2 meses, presidentes que estuvieron por horas, y llegamos a 1830 con esa presencia permanente de caudillos que, como lo reitero, llegaron a Latinoamérica producto de su conocimiento y de ese cambio cultural que se originó en Europa. Llegamos a 1830 en un proceso ya de estabilización de nuestra época republicana, donde se establece una nueva constitución y donde sobre todo la población empieza a participar más, porque hasta 1830 básicamente decidía el Congreso, decidían los caudillos militares y una élite de criollos. Ahí terminamos y esperamos que les haya gustado esta conversación con Hugo. Nuestro interés es cómo llegar a Palacio de Gobierno, quién eres y qué haces como presidente de la República. Ya tenemos un presidente que nos liberó y luego nos declaró la guerra, como el caso de Simón Bolívar. Y yo siempre me pregunto, porque me he ido al Congreso miles de veces, ¿por qué un monumento de Simón Bolívar frente al Congreso de la República, cuando la historia nos dice cosas diferentes a tanta veneración que tenemos a este señor Bolívar? Nada más, gracias por toda esta conversación, gracias por acompañarnos, y Hugo, tú también, seguiremos viéndonos los próximos días para continuar con este camino a Palacio. Así es, amigos, nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias por vernos, gracias por estar ahí acompañando en este programa. Un abrazo a todos y nos despedimos. Muchas gracias. Chao. Chao.